Buenas noches, gente. Buenas noches. Hace un par de días que no los veía. De verdad que los extrañaba. Los extrañaba. Vamos a ver si esto se está escuchando bien. Bienvenidos. Bienvenidos a un domingo más de Call of Duty. Hoy vamos a estar jugando el Season 2. De verdad que les tengo que pedir disculpas. He estado un poquito ausente en estos días. Hay unas cositas de trabajo que están sucediendo. Por eso es que no me ha visto en esta semana y algunos días de la semana pasada por ahí. Pero vamos a tratar de volver y cogerle el ritmo para poder estar live todos los domingos y todos los miércoles como siempre. Así que nada, si usted se conecta, nos saluda, nos dice de dónde nos está viendo, nos dice si se escucha bien. Yo tengo que arreglar algo aquí porque estoy escuchando como un ruido. Y vamos a estar dándole al multiplayer de Call of Duty. Una de las cosas que noté, y esto lo digo como una observación. Por alguna razón, estos juegos se están, o sea, están yéndose a otro nivel en cuanto a lo que es el peso de los updates. Es increíble cómo estos juegos cada día pesan más. Como estos juegos, por ejemplo, viene una actualización como esta, que es el Season 2. Tiene, sí, entiendo que tiene otros mapas, tiene material adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el peso es increíble. O sea, este update de Call of Duty pesó más de 50 gigas. Entonces, uno empieza a preguntarse: espérate, ¿qué está sucediendo? O sea, entonces, para una próxima generación de consola, esto es una pieza clave. ¿Por qué? Porque independientemente, ya técnicamente estamos a nivel de PC. Ya para lograr que este tipo de juegos como este de Call of Duty, por ejemplo, siga funcionando al nivel que está funcionando, ya van a requerir máquinas excesivamente poderosas. Probablemente tengamos que sacrificar un poquito de diseño. Para entonces poder llegar a ese nivel que las compañías necesitan llegar. O sea, ya estos juegos están ridículos. O sea, ridículos. Un solo update de más de 50 gigas era algo que no sucedía antes. A mí así me había sucedido. Entiendo que fue con Battlefield 4. Que Battlefield 4, con todas las expansiones y todo lo que se compraba adicional, todos los mapas y todos los modos adicionales, pesaba casi 100 gigas. Realmente es fuerte, porque entonces, por lo menos yo, cuando compré mi PlayStation, lo primero que hice fue hacerle un upgrade de memoria. Ese upgrade de memoria, ella trajo 1 tera. La edición que yo compré traía 1 tera. Yo lo llevé a 2 teras y tengo un disco adicional de 3 teras. Pero ya hasta eso es poco espacio para este tipo de juego. En el Xbox me pasa igual. En el Xbox no tengo un disco externo. Tengo el Xbox One de 1 tera, pero ya literalmente lo que me queda es un 2% de memoria. Ya voy a tener que empezar a tomar decisiones si compro una memoria adicional para el Xbox o empiezo a sacrificar juegos que no estoy jugando tanto como otros. Así que les hago esa observación. Si usted no ha hecho el update todavía, le recomiendo que prenda su consola y lo haga, porque el update pesa bastante. Así que nada, vamos a estar haciendo un quick play aquí en Call of Duty. Y vamos a ver qué tal. Vamos a poner los hardcore. Vamos a poner los hardcore. Vamos a poner los hardcore. Hurts so good. ¿Qué es esto? Así que nada, gente, si se conecta, nos saluda. Nos dice dónde nos está viendo. Como siempre, estamos aquí un dominguito más jugando Call of Duty. Así que vamos allá. Les soy honesto. En estos días traté de jugar y estoy jugando malísimo, 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 malísimo. No le voy a echar la culpa al control, no le voy a echar la culpa a nada.
Es que este tipo de juegos, cuando tú pasas unos días sin jugarlo, realmente le pierdes el truco. Y hay unos juegos de Xbox que en el poquito tiempo personal que tengo, eso es lo que estoy jugando. Así que nada, vamos allá, vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. Este season 2, a diferencia del season 1, yo no quise comprar el pass tan rápido. Quise esperar un poquito. So, por eso estoy esperando. Y también me dicen, me cuentan qué piensan del personaje de Ghost. Les gustaba más como estaba antes. Ya caímos por primera vez. Les gustaba más como estaba antes. Les gusta más como está ahora. A mí realmente el diseño de ahora no me molesta. Sí hay personas que están diciendo pues que prefieren el diseño anterior, porque era un poquito más. Lo que mala puntería tengo. Ahí vamos, por campero. Anda. Así que nos dicen qué opinan del Ghost que presentaron en este juego. Creo que voy a cambiar de clase. Este mapa no me conviene mucho, ese class que estoy usando. O ese loadout que estoy usando. Ahí me cogieron de espaldita. Vamos a usar algo así. También me cuentan que han hecho, han logrado avanzar suficiente. Compraron. Anda. Compraron el pass completo. ¿Cómo les ha ido? Yo realmente en este, o sea, en el season, como les comenté en el primer season, hice la compra rápido. Hice los primeros unlock. Esta vez quise esperar un poquito, no quise gastar esos chavitos rápido. ¡Anda! Nos fuimos. Así que nos cuentan. A mí sinceramente no me molesta el cambio de diseño en Ghost. Tampoco pienso que es genial. Realmente no me es indiferente el cambio. Pero hay gente, según estaba leyendo, sobre todo en Twitter, hay gente que no estaba de acuerdo con eso. Que no les gusta la capa que le pusieron, etcétera, etcétera. Yo pienso que también vivimos en un momento donde estar inconforme es una moda. Y la mayoría de la gente se va a quejar por todo. Porque bendito sea Dios, si realmente el juego no funciona,
dice, anda, que la gente se queje, pues yo lo entiendo perfectamente, pero que se quejen por una capa, por un personaje. Un poquito fuerte, ¿verdad? Digo, cada cual, ¿verdad? Con los gustos. Si usted no le gusta cómo quedó el personaje, pues mira, sí, cierto, no le gusta cómo anda. No le gusta cómo quedó el personaje, pero tampoco es para quejarnos tanto, ¿no? O sea, gente, no coja las cosas tan en serio. La máscara es diferente. La ropa es diferente. Holy shit. Me exploté. Yo mismo me exploté. Yo mismo me exploté. Pero me dejan saber qué opinan, me dejan saber qué opinan. Yo pienso que este juego va para largo. Yo no sé cuáles son los planes de Activision con un próximo Call of Duty. Hay un rumor fuerte de que la entrega de Call of Duty, del próximo Call of Duty, va a ser una entrega nueva, no va a ser un remake. Yo pienso que en este momento para Activision eso puede ser bien peligroso, porque este juego, a pesar de que es un remake, es un juego que ha funcionado. Es un juego que ha traído a muchos fanáticos de vuelta. So, realmente tirar una nueva historia y fallar. Fuerte. Está fuerte así. Bueno, me dicen qué opinan de eso. Dicen qué opinan de eso. ¿Y qué opinan sobre el asunto que les mencioné del peso de los updates? Realmente eso se está volviendo un dolor de cabeza para muchos usuarios. Tener que invertir en un disco duro externo adicional, que obviamente mínimo son $100 más, cuando se consiguen baratos, claro. Ahora muchas de las ofertas que están saliendo están tratando de impulsar el consumo del juego digital. Y obviamente, con todo y que la persona pues no esté consumiendo 100% digital y esté consumiendo mierda, le di al letrero en vez de darle donde es. Me voy para allá, me voy para otro lado. No apunté bien y le di al letrero. Ahí nos cogió. Esa parte del peso de los juegos, pues obviamente es algo que se está hablando mucho en las redes. Hay mucha gente bien molesta. Porque, volvemos. Todas las consolas, y obviamente yo no sé si hay una razón en particular, pero antes yo dejaba la consola en... Se me olvidó el nombre del modo. Yo dejaba la consola en ese modo y la consola pues hacía el update sola por alguna razón. En estos últimos tiempos, con el juego de Call of Duty específicamente, el update sale como disponible cuando prendo el juego. Entonces... Pues mucha gente llega a jugar. No, yo, por ejemplo, que llego a hacer los streaming, como llegué el miércoles y me topé con el update. Entonces, pues no pude hacer nada porque si estoy dando el update, no puedo jugar otra cosa porque la mayoría del internet está concentrado en el update. Eso ese día no pude hacer nada.
Ya vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí un ratito. Sí, si nos está viendo, nos saluda. Si es nuevo en la página, bienvenido. Nos dice dónde nos ve. Saludito a Jan porque nos está viendo. De hecho, Jan Paul es una de las personas molestas con el peso de los updates. Lo sé porque me llamo. Lo sé porque hablamos de eso. Realmente. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Saludos, Junito. Bienvenido. Muchas gracias por ese like. ¿Qué yo hago? Estoy yendo por donde no es. Estoy abriendo la puerta aquí. Me voy a chaval porque me voy a encontrar a alguien de frente. Ahí está, ahí está. Ahí, long shot. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está el. Ah, chacho, me vio. Me vio, me vio, me vio. Voy por acá. De verdad que en este tipo de mapa se presta mucho, mucho para los snipers. Demasiado para los snipers. Ahí está, muerto. Muy bien. Así que vamos a meternos en las casitas a ver qué encontramos. ¿Qué es? Exacto. Me meto a las casitas a ver qué encontramos. ¿Y qué encontramos? Un sniper en el otro edificio. Eso es lo que encontramos. Eso es lo que encontramos. Vamos a ver dónde puedo pedir el care package escondido. Por aquí. Vamos a tirarlo ahí. De hecho, para que se rían, el otro día estaba. Jugando una partida y pedí el care package y no era uno de los mapas nuevos y no vi que en la parte donde lo pedí justo arriba había como un puente y obviamente el care package no cayó en el piso, cayó en el puente, o sea que lo perdí porque no es un área donde tú puedas llegar en el juego. Por ahí. No sabe a quién le puede hacer falta. Ponemos un regalito por aquí, por si acaso. Anda. Sí, muérete, muérete. Eso. Lo mató. Sí, lo mató. Lo mató. De verdad que esos proximity mines son una belleza. Una belleza. Y lo que son los Claymore también. Sí, pero hay alguien ahí al lado y no les dispara ni le hace nada. Qué mal les va. Qué mal. Escucho a alguien disparando por aquí. Lo que se escucha es un rifle de estos heavy. Vamos a ver quién está por aquí. Exacto.
para, ¿qué es esto? Así que nos cuentan qué ha pasado con el update. Ya dieron el update, jugaron. Poner eso ahí. Esa esquinita funciona. Oh, wow. De hecho, me está súper raro que este fin de semana, a pesar de que mañana es el día de los presidentes, no tuvieran ningún evento de Double XP ni nada por el estilo. Está súper raro. Súper, súper raro. Yo podré poner una cosa de esta aquí. Lo voy a poner ahí. A ver qué pasa. A ver si alguien lo usa. Se supone que eso es para que no lo use yo, pero... Hay alguien allí. Exacto, está allí. Mátelo. ¡Corre! Okay. Ahí cayó uno. Déjame no apuntar para allá porque estamos en hardcore y si disparo a alguien me voy a llevar el turno. No, ustedes enciérrense ahí solito. Voy a tirar esta cajita aquí. Y voy a poner este mine ahí. Escucho pasos y son mis propios compañeros. Yo me asusto. Por acá se supone que no hay nada. Así que, gente, me cuenta qué ha pasado. Ya dieron el update. ¿Qué otro juego están jugando, si alguno? Sí, porque a mí me gusta correr para donde está explotando, para ahí mismo me gusta correr. Ángel, bienvenido. Gracias por ese like. La gente de Gaming Latino. Gaming TV Latino. Síganlo, buscan esa página en Facebook. Ellos le dan duro. Cara. Le dan bien duro a Apex, juegan dos o tres cositas más, juegan Pokémon Go. Así que búsquelo en Facebook, Gaming TV Latino. Y a mí me están matando de mirarme me están matando. ¿Qué me pasa?
¿Qué me pasa? De hecho, eso es un buen tema para hablar. Ustedes, y esto puede ser un tema controversial, pero he leído mucho, mucha queja, sobre todo en este juego, de controles modificados. Entonces, dentro de los controles modificados, pues algunas personas hablaban de ciertos cambios que uno puede hacer en el control para estar un poquito más cómodo, cambiar ciertos botones. A mí, de verdad, yo intenté cambiar unos botones por otros y no me funcionó. Usualmente yo juego como anormal. En esas veces jugué peor. Peor, peor, peor. Así que me cuentan qué ustedes hacen, usan algún modo en específico en su control. Yo les soy honesto, busqué unos tutoriales en YouTube, busqué unas cosas, hice los cambios que decía el tutorial en YouTube y me di cuenta de que el video que este muchacho estaba haciendo, diciendo que la razón por la cual él jugaba bien era esa, no es cierto. El tipo tiene que entender que juega bien porque tiene talento, no porque modificó su control. Porque yo hice las mismas modificaciones que él y yo no jugué igual de bien. Así que, pero si ustedes tienen algún truco o hacen algo específico, me dejan saber y lo tratamos. Lo tratamos. Yo lo que todavía no logro es cierta estabilidad en algunas de las armas. De hecho, la M4, ahora siento que brinca, que es un poquito más jumpy. Que en el update pasado tiene exactamente los mismos attachments que tenía para el season pasado, y ahora la encuentro como que un poquito jumpy, sobre todo con los long shots. La 725 sigue igual. Domination. Aquí en Alfa, vamos a poner esto aquí, un regalito para que venga. Alguien acaba de dispararme desde allá y no lo veo. Aquí nos van a acribillar. Aquí nos van a acribillar. Exacto. Exacto. Y nos dieron un capture assist. Vamos a poner un beat en A por si acaso para asegurarlo. Sabía que había alguien que me estaba siguiendo, lo sabía. Despacito. Esto tiene que haber gente aquí. Sí, ahí hay gente.
Anda, explotamos los dos. Qué mal. Capturar B va a ser un reto. Este del medio. Ahí está. Ahí está. Yo también abrió ahí, ¿no? También yo. Y por si acaso, vamos a poner algo ahí. Solo para que... Este normal se pone... Sí, ese normal se pone a hacer estupideces, ¿no? Me estaba esperando en la esquinita. Estamos perdiendo. Hey, ¿qué pasa? Yo entiendo perfectamente tu sufrimiento, hermano, cuando piensas que te estás luciendo y por estar haciendo reloading te mata. Yo que me tiré ahí acostadito porque nadie me viera. Me vieron. Mira qué pena. I'm needed on Charlie. Mira, hubiese matado dos ahí. ¡Corre! ¡Diablo! ¡Anda! Es el helicóptero enemigo. Ahí no fue. Tener que olvidarnos de Alfa. Mira, le pasé por el lado y no me di cuenta que era enemigo. Qué mal me va. Escondiditos ahí, qué mal. Y ya sabe, gente, me cuenta cómo le va. Vamos a ver si podemos capturar Alfa aquí.
fuerte, está fuerte. Estamos bien, pero espérate, o sea, estoy securing Bravo y ya me está diciendo que me necesitan en Charlie. O sea, loco, prioridades, prioridades. Pero déjala ahí. Mira, eso no era lo que quería, pero maté a uno. Anda. Oh, tenemos todos los objetivos, vamos a ver. Caramba, pero no. Disparo, 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 disparo y no pasa nada. Mira, pero... ¡Mátalo! Eso es. De verdad que lo que son esos y los claymores funcionan excelente en Domination porque uno no está mirando para el piso. Aquí jugamos mejor, aquí jugamos mejor. Podría cambiar esta escopeta por otra. Voy a cambiarla por esa. Vamos a ver si hace diferencia.
¿Sabes, gente? Bienvenido, bienvenido a todo el que esté entrando. Aquí estamos jugando el Season 2 de Call of Duty. Vamos a ver si en este Season logramos progresar más rápido que en el Season 1. El Season 1 se nos hizo un poquito cuesta arriba por cuestión de tiempo, pero lo logramos. Raro, no había visto el signo de doble XP, a menos que sea solamente en este modo. Diablo, le vacío las dos pistolas y no lo mato. Wow. Si no va a llegar la estadida. Por aquí lo estoy escuchando, y me masacró. Por ahí ya se movió. Fue eso que explotó. Oh, granada. Movernos de aquí porque estamos demasiado expuestos. Encontramos un campero. ¿Qué es esto? Esto está brutal. Poner aquí para el care package y me voy a chavar. A ver si puedo coger el care package. Escóndenos aquí, a ver. Thank you.
Proteger ese centrígono, a ver. Muere. Mira, se tiró al piso, no puede ser. Yo de verdad admiro el que tiene esa habilidad de darle al botón y tirarse al piso cuando el proximity mine explota y se salva. Quiero que sepa que opino que usted es súper dotado. Si usted logra hacer eso, usted es súper dotado. Yo no sirvo para eso. Yo le voy a dar a todos los botones menos al que es. Yo les juro que vi a alguien moviéndose por aquí. Juradito, juradito. Hiciera ese. Crossfire aquí, so que aquí hay algo cerca. Exacto. Exacto. ¿Qué hice? Le di al botón que no era. Yo juraría que por aquí hay alguien porque yo estoy escuchando algo. Sí, encontré una bala de un sniper en mi cabeza. Eso fue lo que encontré. Esa esquinita donde estoy poniendo el proximity mine nunca falla. Eso es, ganamos. Yes. Bueno, gente, vamos a aprovechar que acabamos de ganar, acabamos de hacer el último kill, acabamos de llegar al primer lugar para cerrar, porque si no va a llegar ese juego bochornoso
que nos vamos a arrepentir en el alma. Así que nada, fue un placer estar con ustedes este ratito, como todos los domingos, como les dije, vamos a tratar de estar como antes, que estábamos los miércoles y los domingos todos los días. Este miércoles a lo mejor jugamos algo diferente, no vamos a jugar Call of Duty. Tenemos unos juegos nuevos en el Xbox, tenemos The Division 2, tenemos Wolfenstein Youngblood también, que es parte de los últimos juegos que añadieron en el Pass. Así que maybe vamos a jugar algo de eso este miércoles. Nada, gente, se cuidan. Gracias a la gente que nos está apoyando, gracias a la gente que siempre nos ve, gracias a la gente que comparte nuestro contenido. Si tienes amistades que les gusta el gaming, invítalos a darle like a la página. Estamos haciendo esta comunidad crecer. Y así que hasta la próxima. Se cuidan.